solo en Facebook Watch. ¿Qué tal, gente de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Regresamos a Santana Tlachahualpa, pero esta vez regresamos a comida. Comida que nos había recomendado Rodrigo. Ya teníamos bastante tiempo que queríamos venir, pero nada más no se nos hacía la oportunidad para estar presente aquí. Y me encuentro con la dueña y con la que hace posible esto. Bienvenida a Traveling Temazcalapa. ¿Cuál es su nombre? Erika Valderas. Señora Erika, ¿qué le ofrece usted al público? Pues les ofrezco tacos de bistec, campechano, longaniza, chuleta, pechuga, gorditas, guaraches, quesadillas. Todo antojito mexicano y que tenga que ver con maíz y con bistec, ¿no? Ajá, claro que sí. Bueno, señora Erika, ¿en qué horario lo puede encontrar la gente? De las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿De qué días? De lunes a domingo. De lunes a domingo, prácticamente todos los días. Semana, sí. Perfecto, perfecto. Señora Erika, ¿cuánto tiempo lleva el negocio funcionando? 8 años. ¿8 años? Sí. Híjole, entonces sí, ya tiene su historia. Bueno. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué le parece si pasamos a la plancha y nos enseña para ver cómo se hace el proceso y la magia? Sí, claro que sí, pasa. Pues ahí está, Travelovers, pues los dejamos con unas imágenes de mi compañero Alonso. Bienvenidos a estos Traveling Temazcalapa. En las cámaras se encuentra mi compañero Alonso, Marco y Rodrigo. Yo soy Julio, bienvenidos.
este lado. Alonso, ¿qué es lo que tienes ahí? Explícanos. Un taco muy delicioso, ¿no? Ajá. Que tiene papas, bistec, chorizo. Eso no tiene chorizo, ¿verdad? No, no, es campechano. Es campechano. No lo he probado, pero se ve bueno. Eso sí que están grandes. Están, es una tortilla normal, ¿no? Tienen un tamaño considerable. Rodrigo, tu primera impresión, sin que lo hayas probado. Tiene una buena presentación, la verdad. Sí. Ajá. Tiene, pues, como lo acabas de comentar, no están grandes. La tortilla no es de las chiquitas, es de las grandes, se puede decir. Ajá. Y, o sea, y tiene muchas papas. O sea, sí. Me agrada, ¿no? Me agrada. Pues perfecto. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con unas tomas de... Bueno, ya hay salsa verde y roja y limón. Es lo que lo compone. Sal. ¿Qué te parece si pasamos con las tomas a cámara lenta de cómo se le pone cada uno de estos para que se antoje? Y después procedemos a degustarlo para dar nuestra opinión. ¿Sí? ¿No? Pues entonces, vamos con ello. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me, I know. A ver, Rodrigo, ¿tú con qué vas a preparar tus tacos? ¿Con qué lo vas a acompañar? Lo que nunca debe de faltar, un limón, claro. Sí, efectivamente. Fíjate, sin hueso, porque si no... Amarga. Sí, de eso sí, amarga. Ay, se me ha visto el choy. Ahí va, mira. Ahí va. Mira, qué delicadeza. Mira. Los dedos de un dios han tocado este pobre taco. El dios eres tú, ¿verdad? Sin embargo, debería de ser. A ver, ¿y con qué picante lo vas a acompañar? ¿Y por qué verde? Verde, porque endulza tu naturaleza. Va, perfecto. Ah, creo que le eché mucho. Espérate. Es que sí está espesa. No, ahí va. Jala. Dale. Más. Uf. Parece guacamole, ¿no? Sí, pero no es guacamole. Cuando la pruebes, compañero, vas a sentir que es. No lo he probado porque... Pero yo sé que sí. Pero dice, tengo la idea. ¿Parece que sí te va a picar? ¿Cómo? A ver, entonces sostén la cámara. Voy yo. Ahí está. Bueno, pues ahora es mi turno. A mí normalmente he decidido que de ahora en adelante a todos los tacos yo les voy a poner de las dos salsas. No puede faltar el limón. A mí me encanta el limón, por eso pues le estoy poniendo un poquito. Me la voy a rifar. Voy a ponerle de las dos salsas, no, porque le voy a poner de las dos salsas. Pero échale otro poquito de la roja y una de la verde. Es que no las he probado, no sabría decirle si pica o no. Tráela a la señora. Ahí está, a ver, perfecto. Entonces, pues ya que están preparados, ya que tienen los condimentos, unas tomitas que van a comer. Thank you.
Ya, Alonso, ¿ya terminaste de comer? Ya. ¿Estás medio enchilado? Un poquito, ¿eh? Pero platícanos, ¿qué es lo que tienes en el plato? Nos acaban de traer 3 tacos de papita, pechuga, queso, ajá, y tortilla, ¿eh, papá? Okay. Con copia, diría. Copia, ¿eh? De albañil. Órale, órale. ¿Y qué, los vas a acompañar con las 2 salsas? No, ya me enchilé. ¿Ya no? No, ya no. Ya. No. Rodrigo, ¿tú? Todo mexicano debe de ponerle de las 2 salsas. No. Los tacos con las 2 salsas. Claro. Sí. Mira, debe de ser así, ¿no? Ve al baño y toma un break. Un break. Bueno, yo sí lo voy a echar de las 2. Yo, la verdad, sí. Espérame, espérame, ¿qué te digo? Jálale. Espérate, espérate. ¿Cuánto te debo, Erika? Ahí va, ahí va. Morita desde un dios, desde el Olimpo. Y 3. ¿El sombre es lo mismo? No. Bueno, son 4 tacos y el sombre. Y un refresco. Súper bueno, ¿eh? Y un taco con queso. Bueno, súper bueno, de 1 a 10. Un 15. ¿Un 15? Ajá. Un split, ¿eh? Y se va y se echaron para él. ¿Cómo se puede grabar con los muñecos? ¿No estás grabando? Sí, yo estoy grabando. ¿Sabes cuánto motivo? ¿Que dejan de jugar con los muñecos? Leña, para se volaron la mano. Se volaron la mano. Rodrigo, ¿qué te parecieron los tacos? A ver, no, el... Espérate. Agárralo, agárralo. El campechano, ¿qué te pareció? La verdad me pareció muy bueno, la verdad, ¿eh? Ajá. Tiene sus texturas, la papa le da mucho sabor, la cebolla, y aparte las salsas, la roja y la verde. No sé de qué estén hechas, la verdad, pero están muy buenas, ¿eh? Están muy buenas. Sí, son salsas taqueras. Ándale, sí, pero tienen mucha textura y del sabor, y me gustaron mucho. Es así, están muy buenas. Alonso, sí me gustaron igual bastante, la carne es fresca, se siente luego cuando... La comes muy buenas. ¿Sí? Sí. ¿Tú con cuál taco te quedarías? ¿El de bistec? El de bistec por el queso, me gustó. El de bistec no tenía queso. Ah, no, el de pechuga. El pechuga. Ah, pechuga. Perdón. Eso. Y bueno, yo me quedaría más con el de bistec porque... ¿Campechano? Ajá, el campechano. Porque tiene más sabor, está jugoseta la carne. Se siente fresca y aparte yo me quedo con la salsa verde. O sea, yo le puse de las 2, pero luego algo se siente la sensación. Se siente mucho, como que te llama que la pruebes otra vez, la verdad. Es lo que yo soy. Bien enchilado, pero. Bien enchilado, pero que hace que la pruebes más. Una es de la salsa de la que no pique y de la que sí pique. Ándale, ándale. Así de sencillo, para que no tengamos que más bolos, ¿no? Pues ahí está. Pues ahora, después de probar los alimentos, pues la verdad se los recomendamos. Se encuentran ubicados en la avenida que te lleva a Santana. Está justamente Santana San Luis, justamente donde se encuentra la cuchilla. Ahorita le estamos dejando una imagen de cómo es la fachada del negocio. ¿Del lugar? Ajá, ¿puedes decir del negocio? Del negocio, porque está muy, muy bonito el lugar, así también hay que dar la presentación. Muy buena presentación y está cómodo, está agradable el lugar y tranquilo. Eso sí, hay que recalcarlo, ¿no? Sí. Los horarios, pues, creo que no hay razones, hay de 9 a 4 de la tarde, todos los días. Parece todo lo que es. Sí, compañero. Perdón. Pues ahí está. Ahora vamos con la señora Erika para darle las gracias y todas las personas que conforman pues este negocio. Este negocio. Porque vaya que está. Olivia, Rodrigo, muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Muy buenos. Y este es mi reporte, Joaquín. ¡Vámonos! Vamos. Ya bajan. Bueno, Travel Lovers, pues ya estamos de este lado, ya estamos con las dos personas que hicieron posible esto, que son parte de, nada más que no la presenté a usted, entonces pues le pediría que por favor se presente ante la cámara, por favor. Hola, yo soy Carmen, trabajo aquí en Tacos Erika, los invitamos a que pasen a degustar nuestros deliciosos tacos, tenemos gran variedad. Tenemos también gorditas, sopes, guaraches y quesadillas. Los esperamos de lunes a viernes con un horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Esperamos que pronto puedan visitarnos y que sean de su agrado nuestros tacos y antojitos mexicanos. Perfecto, pues ahí está, ahí tuvieron la recomendación y pues tienen una oportunidad más para visitar Temescalapa, para tener un pretexto para salir y conocerlo, pero ahora del lado de su gastronomía. Pues agradecerle a la señora Erika. Señora Erika, ¿usted qué le diría a la gente que no conoce su gastronomía, que no conoce Santana Tlachahualpa?
Pues igual, lo mismo que pues, las personas que no nos conocen, pues que vengan a conocer lo que les ofrecemos. Ya lo dijo mi compañera y pues los esperamos con un horario de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Perfecto, pues agradecerle a las dos, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, gracias por dejarnos hacer posible esto. Pues yo me despido, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video Travelovers. En las cámaras se encontró a mi compañero Alonso, Rodrigo y Marco. Yo soy Julio, esto es Traveling Temascalapa. Hasta la próxima.